La clave del éxito es poner mucha atención, estar siempre con la mente abierta, con los oídos abiertos, escuchando, con el corazón sintiendo, para saber dónde se nos presenta una oportunidad que para nosotros podría cambiar las circunstancias. Nunca va a ser el tiempo para algo, si usted no lo empieza. Entonces hay que empezarlo ya. El tiempo es ahorita. Aprovechemos estos momentos en que estamos casi todos en casa. Nunca es el momento. Entonces, el momento es ahora. ¿Cómo pasamos de la idea a la acción? Empezando la acción. Muchas mujeres rompiendo paradigmas, tomando riesgos y confiando en sí mismas para hacer lo que aman, sin importar el qué dirán. Me fascina, porque nos motiva a pensar que no deberían haber barreras y nos invita a salir a buscar eso que queremos alcanzar. Que no hayan prejuicios, que no hayan miedos. Mostremos todo lo que podemos lograr. Es una locura hasta que lo haces. Así que solo ve y hazlo. Lo que me ha servido ha sido un poco como por dos vías. Producir cosas, publicar cosas que me interesan, tener productos que a mí me enorgullecen, buscar espacios donde pueda publicar o escribir. Y la otra es acercarte mucho a las personas. A mí me ha servido preguntar mucho, entender las partes que tengo que aprender y pedir ayuda. Estos espacios que parece que están como preservados para los hombres, nosotros tenemos tantísimo que dar. Y yo sí creo que de alguna manera nuestros ejemplos abriendo caminos pueden servir para que otras mujeres digan, ah, no, pero si ella puede, yo también, y llegar más lejos de lo que ella está haciendo hoy en día.